Ya que dice no recibir respuestas, este encadenamiento se debe a eso, por la falta de respuesta de parte de las autoridades paraguayas acerca de su solicitud de reingresar a territorio paraguayo. Hacerse responsabilidad, Pelaya. Espérate, pero vi a ese compañero ahí. ¿Vos tiempo mandarla ahí? A ver. A 18 días, hija, pues, espérate. Ahora viene, nos tiene vergüenza. Hay autoridades. Hay autoridades en el otro lado. Así a nuestro compatriota. Tiene derecho constitucional de entrar a nuestro país. Acá este señor se... Es el que te... Se candadeó en la frontera. Un paraguayo identificado como Elvio López Florenciano se encuentra varado en la ciudad fronteriza de Ponta Poná, Brasil, esperando ingresar a territorio paraguayo desde hace 18 días para cumplir con la cuarentena obligatoria. Sin embargo, pese a los múltiples pedidos, no se le permite ingresar, por lo que optó encadenarse en la línea fronteriza para llamar la atención de las autoridades, ya que son al menos 35 paraguayos los que esperan ingresar al país por la ciudad de Pedro Juan Caballero. Él quiere someterse a la cuarentena, usted no le deja. ¿Cuánto por la mente aquí, pues, cuándo? De moyo, Laura, yo. Sea yo, zona de... zona de... San Pablo, San Carlos era la yo. ¿Han de Catuibe, me imagina? De Catuibe no pasa. Entonces, de Catuibe no pasa. Vamos a abrir la Japón al consulado con APE, vamos a ver orden codenas y así. Aupeando permitido, orero basada, entonces allá por se pega, pues ya se hace el estame, allá por la cuarentena. Entonces yo dije, pues no se deje caso, el Pepe no ir a la deriva, mano, y ya, Pepe tiene alquiler, oye, que oye, de igual es muy babúa. Entonces, garantía que se haga con Pepe, anda a hacer así, me cuida, yo a disparar la coronavirus y se ayuda a San Pablo, yo hay que con APE de Coimba de Cuala, ver allá. Tengo Pedro Juanino. De Ciudad del Este. Ciudad del Este. Nacido en Orqueta. ¿Hace molares o secuanga? Sí, hace a Chapola en cuarentena como se debe. A Pío, a Chapola en cuarentena, hace lugar. Nosotros tres, hace 20, más de 22 días que estamos acá. Y el señor, como 20 días por ahí ya lo... ¿De dónde ustedes vinieron? Nosotros venimos de Campo Grande. ¿De qué ciudad son? De Asunción. Ustedes estaban siendo asistidos por el consulado, pero no tienen la respuesta de la gente. De la gente no. Y nosotros lo que queremos es que, aunque sea la gente de la salud, venga a hacernos un estudio para saber si tenemos algo o no, porque ya bastante días que estamos acá. Marcelino Núñez, secretario de Seguridad de Ponta Poná, llegó al lugar para asistir al ciudadano encadenado y anunció que se le haría la prueba de COVID-19 para acelerar el proceso de repatriación del hombre. Lo que debería ser hecho desde el inicio es el examen del COVID en el ciudadano, hacer el examen, buscar el resultado y con eso facilitar, inclusive para las autoridades paraguayas, el recibimiento de estos ciudadanos paraguayos que están en Ponta Porã para entrar en Paraguay. Si tem o exame já, fica mais fácil. Então, eu estou saindo aqui agora, vou lá na Secretaria de Saúde conversar com os responsáveis para que seja encaminhado aqui no Hotel Vila Velha, que tem 4 paraguaios, para poder fazer os exames urgentes. Nós temos notícia que tem entre 35 a 50 pessoas hospedadas na rede hoteleira aqui, na mesma situação. São paraguaios, Marcelinho? Paraguaios. São paraguaios que querem passar. Paraguaios que estavam em São Paulo, em grandes centros, que estão hoje hospedados aqui, aguardando para entrar de forma legal. Porque se eles quisessem entrar de forma ilegal, já teriam entrado. Elvio López Florenciano fue asistido hasta un sanatorio de Ponta Poná para ser sometido a la prueba del COVID-19, en espera de alguna respuesta por parte de las autoridades paraguayas sobre su situación. Bueno, este es el resultado de COVID negativo que este señor, sexagenario paraguayo, presentó para que pueda tener la venia de ingresar hasta Paraguay. De hecho, es importante aclarar que hubo una autorización para 16 compatriotas, simplemente que este reporte no detalla los nombres. Claro. Y no sabemos si este señor forma parte de este hay grupo. Hay que decir que a los 16, sí, que se les autorizó, y supongo que este señor está entre los 16, porque a estos 16, según el reporte que nos envían desde Pedro Juan Caballero, también se le practicaron las pruebas y todos dieron negativo. Pero igual, es por una cuestión, a ver, protocolar
y de decreto presidencial que establece, vos cruzás la frontera al otro lado para Paraguay, sí o sí. No, no, categórico. Te vas a cuarentena. No, categórico. Y Salud Pública paraguaya la que tiene que hacer el examen y finalmente determinar sos negativo o sos positivo. Y suponemos que ya le practicaron, ¿verdad? Categórico. El protocolo establece, uno ingresa, reingresa al territorio paraguayo, sí, y automáticamente se le practica la prueba. Sí. Y ahí, cuarentena. Y ahí al cuartel, o en este caso, uh-huh, allá al hotel también, dentro de mí pronto. Uh-huh. Bueno, de hecho, es importante comentar justamente que esto tiene que ver con una situación que el propio ministro Federico González había comentado, ha aclarado de que se van a tomar las referencias y estudiar cada caso de cada paraguayo que viene hasta la frontera. Y ahí están las historias humanitarias de necesidad, de enfermedad, de salud, de edad. Bueno, aparentemente forma parte de este grupo de 16 personas que el gobierno autorizó a su reingreso al Paraguay. Y justamente esta situación tiene que ver con este señor que presumimos, no tenemos la lista oficial, pero presumimos que forma parte de este grupo que reingresó en la jornada de hoy desde la vecina Ponta Porá.